Amigos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Salud Integral. Hoy tendremos, pues como todos los miércoles, un programa pues lleno de cosas interesantes. Toda la semana nos la pasamos estudiando, buscando, leyendo, investigando cosas que puedan servir a ustedes como consejos, tanto en el área de educación emocional, de salud mental, de lo que es de la nutrición también, diversos tips para mantenerse sano. En fin, lo hacemos con el mayor gusto del mundo y nos da mucho, pero mucho gusto que nos vean vía, obviamente, este canal Telemar a través de Telecable, pero también se pueden ver por internet en telemarcampeche.com, aquellos que no tengan este sistema de cable, ahí nos pueden ver. Y también creo que el programa, más bien no creo, el programa se transmite vía Facebook y se repite varias veces. Y tenemos repeticiones los viernes y sábado a la 1 de la tarde, domingo a las 3 de la tarde y por el Facebook creo que también en algunos otros horarios. Vamos a tener un tema muy interesante inicialmente con mi hija Paulina, que ella es pues experta en masajes. Masaje de todo tipo, linfático, relajante, con ventosas, con piedras calientes, en fin, tenemos todos tipos de masajes ahí en la clínica y también le ayuda muchísimo a la cuestión de osteopatía y a la cuestión de quiropraxia. Todo eso, si lo conjuntamos con todas las demás terapias que tenemos allá, pues dan resultados muy, pero muy interesantes y muy buenos. El día de hoy vamos a platicar de un masaje muy diferente, nunca lo hemos planteado, pero es muy interesante. Sí, de hecho, me recordó, es cuando estuve revisando, me recordé por de casualidad los inicios de lo que hacía masaje casero en casa, cuando mi abuela Socorro tenía sus esferas chi y a veces la masajeaba un poco con ellas. Y estuve investigando y resulta ser que estas esferas tienen un origen muy antiguo. De hecho, es una terapia que se usa de manera casera allá en China. Estas esferas se llaman Kung Fu Chio. Esto es, Kung Fu quiere decir movimiento y Chio quiere decir esfera. Estas esferas, esta terapia más bien surge durante la dinastía Qi, muy famosa por sus por los jarrones. Dinastía Qi y Ming. No, Ming, perdón, por la dinastía Ming. Muy famoso por esos jarrones y toda esa cerámica que tiene. Porcelanas y demás. Esta originalmente se inventó para la familia real y para el emperador, pero con el paso del tiempo se fue trasladando y se fue adoptando por la gente común, hasta ser algo muy común y corriente. De hecho, estas esferas, no, a veces no hay lugar que de repente alguien las compró, que dice, ay, que están muy bonitas, que el sonido hace muy bonito, pero tiene un porqué. Sí. De hecho, las primeras esferas que se inventaron eran de madera y de piedras semipreciosas como el jade. Ya después se implementó la técnica con esferas huecas con pedazos de metal que emiten una nota. Un sonidito. Un sonido. Una esfera tiene una nota grave y otra tiene una nota aguda. Uh-huh. ¿Por qué? Yin y yang. Claro. En el pensamiento chino siempre hay dos fuerzas de contraposición. No es que chin, bien y mal, no. Son dos fuerzas contrarias, pero que existen una con la otra. ¿Tal? Uno no puede, el yin no puede existir sin el yang. Entonces, para poder obtener el equilibrio, tiene que haber dos notas de la misma intensidad, pero de fuerzas contrarias, para poder restablecerse. Para que haya una homeostasis, un equilibrio. Exactamente. Y demás. Ya lo veo empezando desde mucho tiempo antes de que ahorita lo, digamos, lo pusiéramos de manera científica. Claro. Entonces, estas esferas parecen difíciles de manejar, por ejemplo, pero una vez que lo practicas, mira cómo lo. Están tan grandes y mi mano es pequeña. Claro. Y por ejemplo, la idea es, por ejemplo, este es un masaje que estás haciendo ahorita. Es un automasaje. Es un automasaje. La idea es hacerlo un minuto hacia el lado de la manecilla del reloj y un minuto del lado contrario. Y después cambiarte a la otra mano. Exactamente. Esto vas a habilitar habilidades de, por ejemplo, de mejorar tus movimientos con las manos de manera manual. Uh-huh. Pero también el sonido que emite te va a ir relajando y te vas a ir concentrando. Sin mencionar el estímulo que estás haciendo con las manos para que se vaya relajando. Claro. Entonces tiene personas que tienen
diversas dolencias de... Artritis, por ejemplo. O tendinitis. También. Gente que ha tenido problemas, pues es maravillosamente relajante el poder tener este automasaje. Esto lo puede usted encontrar por internet, ponga ahí esferas chinas para masaje y va a encontrar de este tamaño más pequeños o como el que tiene Paulina, que son un poquito más grandes. Eso fue un regalo, a mi madre le encantaba todos estos artículos y en buena parte pues todo esto fue heredado por ella. Uh-huh. Y esto, bueno, se da aquí como automasaje, pero también los terapeutas, y esto no necesita ser usted expertísimo en esto, se puede dar masajes en columna, en piernas. Hasta uno mismo, por ejemplo, puede darse masaje utilizando las esferas. Por ejemplo, tienes dolor de cabeza, migraña. Pero puede estar acá. Ajá. Un minuto. Estás acá, simplemente. Al mismo tiempo. Y lo interesante es que va a sonar también. Y lo va, la reverberación te va a ayudar. Te va por acá abajo. Ándale, exactamente. Aquí, abajito, aquí lo que es el cuenca de, la cuenca de, aquí del oído. Oído también. Y te vas hacia arriba. Obviamente, aquí me lo estoy haciendo yo, suponiendo que usted pues no tiene quien, perrito que le ladre, como dicen, ¿no? Pero si usted tiene ya su pareja, o un amigo, una amiga, lo que sea, un familiar, que se lo haga. Lo ideal es que el masaje no se lo haga, a menos que sea este, pero ya si es otra parte del cuerpo, cabeza, cuello y demás, lo ideal, si se puede, es que se lo haga otra persona, pues para que usted realmente se deje consentir, se deje querer. Vamos a tener ahorita ya, antes de la pausa, ahorita vamos a hacer unos masajes que se puede hacer sentadito. Paulina, voy a hacer yo su modelo, para que veamos cómo se puede hacer aquí en hombros, en cuello, en espalda, aún sentado. También se puede hacer acostado, boca abajo, así embrocado como decimos aquí. Y también se puede hacer boca arriba, boca abajo, de ladito. Es simplemente eso, convivir y tener ese gusto de ayudar a otra persona. Vamos a ver cómo se hace este masaje. Bueno, ya estamos listos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos las dos esferas al mismo tiempo y lo que vamos a hacer es primero una pequeña calentadita de cuello hasta final de los hombros. Se siente riquísimo, no es por nada, pero se siente, no tienes esferas chi, o lo ideal serían las esferas, pero por ejemplo pequeñas pelotas firmes. Pelota de tenis, funciona muy bien. Puede ser pelota de tenis, también te puede aplicar la misma, aunque lo ideal sería con las esferas. O pelotas de golf que tenga. También. Más chiquitas, pero la de tenis son maravillosamente efectivas también. Sí, y vamos a ir bajando lentamente. Regresamos. Hacemos hacia abajo, hacia arriba. Guiándonos a los lados de la columna, nunca sobre las columnas. Hay que siempre recordar eso. Podemos hacer también un pequeño masaje acá, alrededor de las escápulas. Eso nos va a ayudar mucho con las cuestiones de dolor de espalda. Después de un largo día de trabajo. Después, hacer pequeñas rotaciones y hacer que suenen. Yo lo hago de manera de que las esferas se encuentren en el centro, pero nunca choquen. Esto nos sirve mucho para dispersar la energía.
podemos trabajar un poquito también cuello. Solamente cuello si, por ejemplo, tienen dolor de, si son de personas que sufren dolor de cabeza a menudo. Recuerden que las principales dolores de cabeza vienen por acá, precisamente de cuello. Bueno, esto sería de todo por mi parte. Nos vemos en otro bloque. Vamos a una pausa, regresamos con más. Los dolores de cabeza siempre parecen hacer acto de presencia en los momentos más inoportunos. Por suerte, existe un método natural para poder superar estos dolores mediante una técnica conocida como acupresión. Esta técnica es confirmada por numerosos estudios científicos, tanto por su naturaleza como por su eficacia. Es una forma de acupuntura y reflexoterapia. Lo mejor es que para aplicarla no se requiere de conocimientos médicos especiales. A continuación, te mostraremos 6 puntos de acupresión para deshacerte de cualquier dolor de cabeza de forma natural. Pero antes de eso, te diremos cómo debes de masajear estos puntos. Esto para tener mejores resultados a la hora de aplicar este método. En primer lugar, debes tomar una posición cómoda y relajarte. El masaje no toma mucho tiempo, toma alrededor de 30 segundos a 1 minuto, aunque puedes hacerlo más tiempo si lo deseas, ya que también actúa como un relajante. Una vez que te situaste en un lugar cómodo, debes dar masaje con las yemas de tus dedos presionando ligeramente, con movimientos circulares. Por lo general, con este método, el dolor de cabeza desaparece a los 5 a 10 minutos después de haberlo hecho. Así que vayamos a los 6 puntos. Número 1. Punto Yin Tang. El punto de Yin Tang correspondería a la ubicación del tercer ojo, ya que se encuentra situado entre las dos cejas, justo donde la nariz se encuentra con la frente. Al presionar este punto, conseguirás contrarrestar los problemas relacionados con la fatiga ocular. Número 2. Puntos San Shu. Son dos puntos simétricos que se ubican en el borde interno de las cejas. Al masajear estos dos puntos durante un minuto, aliviaremos la mucosidad y mejoraremos la agudeza visual. Número 3. Puntos Yin Xiang. Estos puntos se encuentran en tus mejillas, un poco por debajo de la nariz y justo en línea con los extremos internos de tus ojos. Masajéalos durante unos minutos si necesitas descongestionar los senos nasales, reducir el dolor de cabeza, un dolor de muelas o aliviar el estrés. Número 4. Puntos Tian Shu. Podrás encontrar estos dos puntos situados simétricamente en la zona de la nuca. Masajea estos dos puntos para aliviar la congestión nasal, dolores oculares, dolores de oídos, dolores de cabeza y migraña. Número 5. Puntos Shuai Gu. Este punto se sitúa a 2 a 3 centímetros por debajo del hueso temporal y por encima de las orejas. Justo en ese lugar deberás sentir un hoyuelo. Aplica presión a los puntos de ambos lados de la cabeza para aliviar los dolores que aparezcan en el área temporal y para reducir la fatiga ocular. Número 6. Puntos E Gu. Estos puntos se encuentran en la parte posterior de ambas manos, justo entre el pulgar y el índice. Haz presión en esta área cuando sufras dolor de espalda, dolor de muelas o quieras aliviar los músculos del cuello. Así que ahora ya sabes cómo puedes aliviar este tipo de dolores y sobre todo sin utilizar ningún tipo de medicamentos o pastillas para lograrlo. Si vas a anunciar algo que quieres vender o buscas algo que quieras comprar, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Anuncios clasificados en el periódico Tribuna. Avisos clasificados por palabra en diversos estilos. Combo que incluye foto y texto. Anuncios por medida con grandes descuentos.
en Campeche, calle Tamaulipas 15B, Santa Ana, a un costado del mercado, en sucursal Telecable Gobernadores, y en el interior del estado, en las oficinas de la corresponsalía de Tribuna en cada municipio. Anuncios clasificados en el periódico Tribuna. Un servicio para que encuentres todo lo que buscas y vendas todo lo que quieras. Doctor Giteras, medicina integral para enfermedades agudas y crónicas en adultos y niños, homeopatía, oxigenación hiperbárica, terapia floral de Bach, electroacupuntura, osteopatía y quiropraxia, ozonoterapia, sistema de reactivación ondulatoria, nutrición antiinflamatoria, par biomagnético, entre otras. Doctor Giteras, 30 años al servicio de su salud. Ante la contingencia por el COVID-19, Telemar te brinda las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones a base de alcohol al 70%. Cúbrete la nariz y boca al estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. Permanece en casa y evita contacto con personas con síntomas de resfriado y gripe. Evita las compras de pánico, esto crea una preocupación social y los más afectados son los que realmente lo necesitan. Amigos, ya estamos en la parte de salud mental, salud emocional, y nos da mucho gusto que tengamos muchísimos seguidores en las redes, ¿verdad? Sí, así es, en las redes sociales. Porque este programa se repite, ¿no?, en vía Facebook. Bueno, en vía Facebook, por Telemar, lo pasan en la página en vivo, los miércoles, y también en el canal, bueno, en televisión lo repiten, ¿no? Entonces, televisión lo repite. El miércoles les vivo, bueno, se puede decir el programa nuevecito, miércoles. Exacto. A las 2. Sí. Viernes y sábado a la 1 de la tarde, domingo a las 3 de la tarde. Y bueno, repeticiones en la madrugada que también hay para de los que están desvelados por ahí. Así es. Y así que, y tenemos mucha gente que nos ve en muchos lugares que ni te imaginas. Hasta en Casa de Justicia nos ven, gente de ahí de Casa de Justicia nos ve, gente de todos los municipios, desde El Chacán, Copelchen, Escárcega, Carmen, tenemos muchísimos seguidores. Y eso nos impulsa a seguir buscando temas. Bueno. Nos motiva. Y nos pueden escribir igual, tú tienes tu página de Facebook, yo también, ¿no? Para cualquier tema que les interese, claro, que podamos platicar. Mándenme un WhatsApp, yo veo más, yo no soy tanto del Facebook, porque híjole, una vez me metí y me gustó tanto que yo de aquí no salgo, ¿no? Entonces evito, porque se puede convertir en vicio. Pero sí, un mensajito a mi celular, 981-120-4715. Y cualquier duda, consejo, no todas las consultas son... Generan honorarios, ¿no es cierto? Usted me puede consultar lo que usted quiera y con todo gusto yo le voy a responder. Y el celular que está ahí apareció en pantalla, ahí lo puso producción, ya apareció en pantalla, el 981-120-4715. Y sin más preámbulos, vamos a seguir a continuar con un tema que la semana pasada quedamos a la mitad, que son 7 consejos o 7 reglas para que el estrés no nos invada, no sea excesivo, porque todos tenemos que tener un poquito de estrés, pero tenemos que tener ciertas presioncitas. Por ejemplo, yo tengo que terminar la consulta a tal hora porque yo sé que a tal hora ya están las cámaras por allá para que hagamos el programa, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo 7 pacientes que todavía no he visto y ya me estresé, pues yo puedo ir modificando eso, ¿verdad? Uh-huh. Entre las reglas que decíamos, ahí vamos a hacer un resumen chiquitito. La primera se llama, ¿cómo? Los consejos de mí, de mi persona y de mi familia. Es dedicarte un tiempo a ti y a tu familia, ¿no? Esa es la primerita, ¿ok? Uh-huh. ¿El segundo? El segundo, el de las pausas. Que durante el día hagas al menos 5 minutos cada hora. Ya sea que te pongas a tomar un té, a platicar con alguien o a caminar.
pero que no esperes todo el día y al final ya hagas una pausa, porque ya el estrés ya hizo, las consecuencias ya están ahí, ¿no? Exactamente. Y yo lo que hago en la clínica es que, haz de cuenta, entre consulta y consulta, me voy un ratito a la cocina, me tomo un vasito de agua o me como una fruta. O sea, ¿para qué? Para no saturar, porque cada paciente es un mundo diferente. Sí. Y en ese momento el paciente es mi patrón. Yo tengo que quedar muy bien con mi patrón, porque en ese momento él, toda la atención es para él. Entonces, cuando termina una o dos consultas, hay que hacer esa pausa. Hay que distraer un ratito a la mente. Y luego dice el consejo de las A, que son los alimentos, el agua y el aire. Comer a nuestras horas, consumir el agua y hacer ejercicios de respiración. Exacto. Y la próxima semana también vamos a platicar sobre el alimento. Ahí hay unos artículos maravillosos en donde el tipo de alimento influye tremendamente en el bienestar emocional, no solamente en el físico. Qué tan contento estás, qué tan activo estás, qué tan proactivo, qué tan ganas de colaborar, de hacer cosas como es lo ideal. O qué tan, ya no tengo ganas, ya estoy con flojera, ya me quiero ir a dormir. Sí. Depende de lo que uno consume todos los días. Es una realidad. Y es lo que vamos a platicar la próxima semana. Y bien, el siguiente consejo es de todo o nada. Que todo sea natural y que nada sea artificial. Y es precisamente relacionado con este tema de los alimentos, ¿no? Donde lo que consumimos es muy importante para estar bien. Y esto lo hemos hablado igual en otros programas, ¿no? Uh-huh. Que tratemos de no consumir las cosas artificiales, enlatadas o todo eso que nos hace daño, ¿no? Estar más en contacto con la parte de la naturaleza también. Y esto tiene que ver, si tienes ahí un jardincito en casa o ahí mismo en el trabajo, pues también hacerte un espacio ahí en caminar, en respirar, en esta parte que nos regala la naturaleza. Claro. Ya voy para ir a los gimnasios, pero y también es muy padre caminar al aire libre. Sí, muchísimo. O sea, es completamente diferente una cosa con la otra. O puedes combinarlas, un día por acá, otro día por allá. Ver una puesta de sol aquí en el malecón caminando. No tiene precio. Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Y es gratis. Además, bendito Dios, es gratis. Y tenemos uno de los malecones más hermosos del planeta. Definitivamente. Y bueno, el siguiente consejo es de el círculo. Y se refiere a que no hagas tantas actividades. De repente, si te metes a una cosa y no la terminas, y agarras otra y no la terminas, y así tienes mil pendientes en el día, o es tu estilo de vida, evitar esto. Sí es verdad que muchas personas, pues, hay pendientes, ¿no? Pero hay que darle prioridad a lo más importante. Entonces, es empezar algo y terminar, ¿no? Por eso el círculo, terminar y no dejar esos pendientes, porque al final no terminas nada y tienes muchos pendientes. Exacto. Obviamente también si no terminaste, ya tienes, estás cansado y demás, pues mañana le sigues. Pero, o sea, no empezar otras cosas hasta que hayas, no necesariamente tienes que terminar ese día. Pero la idea es que no te metas en 20,000 argüendes. Yo tenía un amigo que era club, socio de tal club, de tal club, de tal logia, de esto, del otro, de lo que te puedas imaginar, de la iglesia, del ajedrez, del club de León, del club Rotario, o sea, todo, y aparte trabajaba y aparte sus hijos. Y bueno, y te sientes bien, y dices, no, a veces ya me siento saturado. Saturado, aturdido. Y ahí nos damos cuenta que uno a veces es el propio causante, porque no sabe uno decir no. Te invitan a tal o cual actividad. Yo cuando fui político, en alguna época, me acuerdo que al principio yo quería estar en todos los eventos que me invitaban, hasta que me di cuenta que era imposible, simplemente imposible. Entonces priorizaba yo, a esto sí es necesario que vaya, aquí vaya, que vaya, estos no. Y aparte yo tengo que estar también en mi consultorio, etcétera. Ya priorizaba y ya fue cuando pude relajarme un poquito más. Y disfrutarlo. Exacto. Porque quería estar en todo y no estaba yo en nada. Muy bien. El que sigue, ¿cuál es? El consejo de la fe. Y se refiere a producir endorfinas, a darte el abrazo, a salir a caminar, como dices. Exacto. A decirle a la otra persona lo que sientes. F-E. Es la F y la E de fe.
es fabricar endorfinas. Y las endorfinas son unas hormonas que salen en el cerebro y que nos lo da, pues, esta plática, simplemente tú y yo, me está produciendo a mí endorfinas. Así me es. Siento a gusto, a gusto de hacer algo que me gusta hacer con alguien con quien comparto cosas muy interesantes, o sea, que hay empatía. Y eso hay que fabricarlas. Sí, y efectivamente, o sea, nosotros mismos lo podemos hacer, y es muy diferente, como dice el doctor, a una persona que está aislada completamente, que no suele hacer ninguna actividad placentera. El cómo se siente o lo que proyecta esa persona, ¿no? A que tú mismo te des la tarea de producir esas endorfinas, ¿no? Exacto. Y bien, y bueno, el último consejo es el, se llama 787, ¿no? Que hagas 7 cosas, ya, o sea, 7 cosas que te gustan, ¿no? Digo, aquí hay una lista de cosas, pero en realidad que uno elija, ya sea si es leer un libro, si les gusta ver alguna serie en la televisión, ¿no? Ver el programa igual de Telemar, preparar alguna comida. Exacto. Sí. Entonces, hacer 7 cosas durante la semana que te gusten, o sea, para que no te sientas desconectado y que solamente vas cumpliendo, exacto, solo vas cumpliendo, ¿no? Con el trabajo y las cosas del día a día. Y las 8 es 787. El 8 se refiere a dormir 8 horas. Dormir 8 horas. Dice, trabajamos 8 horas. Y bueno, hay quienes trabajamos más. Y divertirnos 8 horas también, ¿no? O sea, cuando menos un par. Sí. Si no, te puedes divertir igual en el trabajo, digo. Claro. No, entonces, necesariamente tiene que ser. Pero que tenga esa actitud de diversión. Yo, ¿no? Bromeo mucho con mis pacientes. Obviamente, si hay una situación delicada, pues obviamente no. Pues si hay algo que ya está bajo control y que puedes platicar, echar hasta un chascarrillo, esto, el otro. Cuando ves a ver, la consulta se pasó bien, pero bien diferente a tener tu cara de palo, a tener tu cara de, como decía mi mamá, cara de pescado frito, así, todo serio. Como en la antigüedad, pues los médicos tenían que ser así, demasiado formales y serios. Sí. Ahorita ya no. Hagan eso. 7 cosas que les gusten, apúntenlas. Puede ser bordar, tejer, hasta echar el chisme. Echar el chisme con el manicure es riquísimo. O sea, a mi mamá le encantaba, a mi suegra también le encantaba que estuvieran ahí haciendo, arreglándose las uñas y cotorreando de lo que tú quieras, pero conviviendo, no con la pantallita. Vamos a convivir más físicamente que virtualmente. Gracias. Y eso nos va a ayudar muchísimo a que el estrés se vaya de nuestras vidas. Nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Salud Integral. La situación actual es muy seria. No hace falta que se lo explique a alguien de España. El virus, deberíamos entender, es el resultado de un fallo colosal en el mercado. Es importante entender el contexto si queremos evitar futuras reapariciones de catástrofes como esta. En algún momento se acabará, pero el coste puede ser muy elevado. Se sabía que era muy probable que hubiera una pandemia, incluyendo una por coronavirus. Era algo bastante obvio para los científicos tras la epidemia por SARS en 2003. Se secuenció el genoma y se creó una vacuna. Y todo acabó, pero el coste fue muy alto. Y se predijo enseguida que otros coronavirus aparecerían y que deberíamos prepararnos para ello. Se establecieron las bases, pero tiene que haber alguien que recoja el testigo y siga adelante. ¿Quién lo hizo? Nadie. Nos recuperaremos de todo esto. Nos hemos recuperado de plagas peores. El coste será terrible, pero nos recuperaremos en parte. Quizás incluso nos recuperemos del todo tras un buen tiempo. La valentía y el heroísmo de los que luchan en primera línea contra la pandemia
los doctores, las enfermeras, trabajadores de la salud, son admirables. Las comunidades locales se han organizado y se ayudan entre sí. Las escuelas están cerradas, los niños están en casa, los padres no pueden trabajar. Pero en este tipo de situación en la que uno vive en un sistema muy frágil, que puede ir tirando si nada va mal, pero en el que todo colapsa cuando hay una catástrofe, la educación colapsará también. Y tenemos problemas mucho más profundos sobre el tipo de sistema educativo que queremos. ¿Queremos una sociedad en la que tratamos a los niños como recipientes en los que echamos agua y sale algo? ¿O queremos un sistema educativo que fomente la creatividad, la participación, la cooperación y te anime a cumplir tus metas y aprovechar las posibilidades que se abren ante ti para perseguir tus intereses? No creo que sea cuestión de decírselo, sino de proporcionarles los estímulos y oportunidades para que sigan su propio instinto creativo, para que exploren el mundo todo lo que puedan, en Internet, si es lo único que tienen, que hagan actividades creativas como puedan ser escribir, dibujar o construir cosas que les ayuden a entender el mundo. Esto se puede hacer a cualquier nivel. Por ejemplo, hay un proyecto interesante que se ha hecho con estudiantes más mayores, en el que se les formula la siguiente pregunta: ¿cómo vuela un mosquito bajo la lluvia? Si calculamos la presión que ejerce una gota de lluvia sobre un mosquito, que se puede calcular, es tan grande que aplastaría a un ser humano. Así que, ¿cómo vuela un mosquito bajo la lluvia? Mientras lo estudian, aprenden un poco de física, un poco de biología, de nuestros organismos, etc. Se pueden hacer infinitos proyectos similares que dan la oportunidad a los niños para que satisfagan su curiosidad natural, de manera que les puedan hacer entender cosas sobre el mundo. Y se puede hacer en todos los ámbitos: literatura, historia, lo que sea. Eso debería ser la educación y se puede conseguir. Por supuesto que en casa, donde no hay interacción entre los niños, es más difícil, pero no es imposible. Telemar te invita a que te quedes en casa. Seguiremos informando por medio de nuestros noticieros. Además, te vamos a llevar todo el entretenimiento con nuestros programas. Pero por favor, ¡quédate en casa! Doctor Giteras, medicina integral para enfermedades agudas y crónicas en adultos y niños, homeopatía, oxigenación hiperbárica, terapia floral de Bach, electroacupuntura, osteopatía y quiropraxia, ozonoterapia, sistema de reactivación ondulatoria, nutrición antiinflamatoria, par biomagnético, entre otras. Doctor Giteras, 30 años al servicio de su salud. Los lunes toca reír a carcajadas. Atrévete a bailar el McTable y no te pierdas de las locuras de este comediante en Atrévete con Magda, los lunes, solo aquí en Telemar.
amigos, ya estamos en la parte médica de salud integral. Y bueno, hoy tenemos también, hemos tenido la semana pasada una entrevista con doña Gregoria Canule Wang de Selchacán por problemas de neuropatía diabética. Y como bendito Dios, después de estar desahuciada, con dolores terribles, con no poder dormir siquiera por los calambres y los dolores que le daba por la misma neuropatía diabética, pues ya después de algunas semanas, 3-4 semanas de tratamiento, pues ella se siente muy bien, sin dolor. Eso fue la semana pasada. Pero esta semana también tenemos otra invitada que, bueno, que la hemos tratado cuando puede venir aquí a Campeche. Ella vive en el Distrito Federal, pero cuando llega a Campeche, pues se le pone ese tipo de tratamientos precisamente por un problema diferente. Ella no es diabética, pero sí tiene problemas circulatorios y también algo que es la gonartrosis. Tenemos aquí a la señora Guadalupe Taylor. ¿Usted vino con mucho dolor, doña Elvita? Pues sí, bastante, tan fuerte el dolor que en realidad yo ya me había decidido no salir a muchas actividades porque era muy fuerte y mucha inestabilidad al caminar, o sea, me sentía bastante mal. Afortunadamente... Insegura, ¿no? Insegura, exactamente, insegura. Sentía yo que hasta el piso se me movía, tenía miedo de caminar. Y entonces, tomando en cuenta que en algún tiempo había venido yo aquí y había obtenido buenos resultados, pues dije, no, voy a ir y voy a volver a ver al médico, al doctor Giteras, porque sé que me va a curar definitivamente, con toda la fe en Dios y en el doctor, ¿no? Y así fue, tengo realmente muy pocos días aquí y con las infiltraciones que se me han estado aplicando ha sido verdaderamente sorprendente el alivio. Exacto. La gonartrosis, pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la rodilla, la anatomía de la rodilla y su funcionamiento. Aquí tenemos un modelo anatómico en donde, bueno, este se puede hasta mover, ¿no? Y se ve precisamente estas ligas que están a los laditos, ayudan a que pues la rodilla esté en su lugar, que la rótula, que a final de cuentas, pues es una articulación a final de cuentas, porque aquí tiene abajo lo que es la tibia y el peroné, y arriba lo que es el fémur. Cuando uno da un paso, cada paso que uno da, aquí tiene un amortiguador aquí en medio. Ese amortiguador es un cartílago que precisamente es el que permite que el hueso no choque con el otro hueso. O sea, el hueso superior, que es el fémur, no choque con el hueso inferior, que es el fémur, y o con la tibia también, que está a un ladito. Y bueno, empieza a ver esto, una gente que pues tiene ese cartílago con el grosor adecuado, vean el grosor que tiene aquí, pues ese grosor es el adecuado para que pues no haya molestias. Es un cojín, se puede decir, de cartilaginoso, un cartílago duro, pero que permite que no haya choque de huesos con hueso. Pero conforme pasan los años y también el tipo de alimentación, ahorita tenemos mucho más gonartrosis que antes, precisamente porque la alimentación es muy diferente a como se comía antes. Ya este cartílago, alguien me dirá, es el mismo con el que nacimos. Cuando usted tenía 15, 20 años, ¿ese cartílago será el mismo que el que tiene ahorita a los 70 años? Pues déjeme decirle que no es así. Así como este hueso, el calcio que tiene a los 15, 20 años, y ya a los 70 años, es otro calcio. El hueso sigue siendo el mismo, pero todos los días se van calcio viejo y todos los días entra calcio nuevo en todos los huesos de nuestro cuerpo. Y eso es la manera de que permanezca un hueso sano. Cuando se va el calcio viejo y no entra calcio nuevo, es cuando viene que se empieza a poner poritos por todos lados del hueso y se hace muy frágil, y es la osteoporosis. Pero eso es otro cantar. Pero también, así como hay calcio nuevo y calcio viejo, así también hay
condrocitos que tiran la glucosamina y demás, la vieja, y entra nueva todos los días. El problema es que muchas veces, por el tipo de alimentación que tenemos, no entra la suficiente glucosamina natural que uno tiene que consumir al cuerpo, y obviamente ese cartílago, junto con muchos otros más, el de los tobillos, el de la cadera, el de la columna vertebral, se van haciendo más débiles, ya no tiene esa fortaleza ese cartílago. Entonces, si usted camina y camina y el cartílago está débil, ya no tiene la fortaleza de antes, pues entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir adelgazando, adelgazando, hasta que ya pega hueso con hueso. Y eso es lo que a ti tratamos de resolver en la clínica, pues precisamente, como dice doña Lupita, con infiltraciones, y también pues ella te da un problema circulatorio, calambres, a diferentes horas. Platícanos cómo sí. Está eso de los calambres. Pues los calambres de plano no me dejaban dormir, porque en la madrugada me despertaba yo con los calambres muy fuertes del brazo, de los brazos, y ahí estaba yo en la noche sacando la mano y haciendo un montón de ejercicios así para medio que se suavizaran y según yo poder descansar, pero era horrible esa molestia de los calambres, al grado que se me engarrotaban las manos. De repente decía yo, ay, ¿por qué ya no puedo enderezar mi dedo? Estaba duro, ¿no? Así todo congestionado. Sí, con mucha rigidez. Ajá. Y las rodillas tronaban, y hasta yo lo hacía de broma, ay, chiquitas, pero qué escándalo traen, porque cada movimiento era un rechinar. Claro. Lo dice uno en son de broma, pero realmente es molesto y doloroso. Y muy doloroso, sí. Claro. Y es que, bueno, o sea, el problema circulatorio se le está ayudando precisamente con la reflexología, con la ozonoterapia. Y lo que hacemos para que esas rodillas dejen de estar tronando es le ponemos infiltraciones, precisamente, tres piquetitos aquí en el cartílago de ozonoterapia. Pero también se le pone de su propia sangre un concentrado de células llamadas plaquetas y células madre sanguíneas. Se hace una combinación de ambas y se inyectan allá en el cartílago donde está la deficiencia, donde ya está delgadito. ¿Para qué? Para que los factores de crecimiento de las plaquetas empiecen nuevamente a hacer que el cartílago empiece a crecer. Obviamente se le dice al paciente, evita refrescos embotellados, evita refresco de cola, consume más cosas que tengan glucosamina natural, como es el caldo de pescado, como es la gelatina. En fin, es un tratamiento muy integral, y también se le da a la mayoría de los pacientes homeopatía para que tengan esa mejoría, tanto en el caso de la señora Lupita, pues es una combinación de problemas circulatorios que le dan los calambres y problemas ya de desgaste del cartílago de la rodilla, que le daba pues muchos dolores, inestabilidad e inseguridad. ¿Cómo se siente entonces ahorita para caminar? No, pues totalmente diferente, con más seguridad, ya no tengo la molestia, ya no me truenan las rodillas, ya no siento los calambres como así que se me engarrotaban las manos, y seguridad sobre todo al caminar, ya no hay el dolor. Cada paso, cada movimiento, ya no está ese dolor intenso. Ya no está ese dolor intenso. Uh-uh. Y exacto, entonces esto pues es un proceso, no puede ser con una sola inyección, tenemos que poner algunas más de una. Los pacientes me lo preguntan cada vez que viene, ¿y cuántas son? Pues así como no se le dio ese desgaste en poco tiempo, fue algo paulatino. Pues así obviamente la regeneración tiene que ser paulatina, porque aquí no ponemos algo que le quite inmediatamente las molestias, no es posible, pero conforme pasan los días el paciente se va sintiendo mejor, y como les digo a todos, paciencia y constancia. Pues muchas gracias, señora Lupita. Gracias a usted, doctor, que Dios lo bendiga y le siga dando esa sabiduría. Mucho gusto. Nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Salud Integral. Las locuras de Alvin y sus amigos te harán reír. Disfruta de un buen cotorreo. Diviértete con los Paya Pops. Lunes, miércoles y viernes, sábados. Solo aquí, por Telemar.
goza de un espectacular programa con música, invitados, cápsulas y la compañía de nuestros conductores. Diviértete en Vive la Noche, solo aquí en Telemar. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Ferry Solís y los saludo desde casa. Quédate en casa y espero que tú lo estés haciendo, porque desde acá te vamos a estar llevando la alegría, el ritmo y el sabor de Son de Noche. Son de Noche con la misma dinámica, saludos, videos y todo lo que tenemos alrededor de este programa. No te lo pierdas miércoles, viernes y sábado, 8 de la noche. Por favor, quédate en casa. Haz caso, haz conciencia. Quédate en casa. Aquí por Telemar. Yo me quedo en casa y desde acá transmito para ti. ¡Saludos! Tomate es un alimento popular en todo el mundo. Llegó a Europa tras ser denominado por los aztecas fruto con ombligo y destaca por ser diurético y altamente beneficioso para la salud. A continuación menciono 10 de sus beneficios. 1. Mejora tu visión y contribuye a la prevención de la ceguera nocturna gracias a la vitamina A que contiene. 2. Retrasa tu envejecimiento por su gran aporte de antioxidantes, eficientes también para prevenir diversos cánceres como el de próstata o el de pulmón. 3. Ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos por su alto contenido en licopeno. Por ello es un alimento protector de toda enfermedad cardiovascular. 4. Cuida también de tu dentadura, tu pelo y tu piel. 5. Evita la retención de líquidos. 6. Mantiene tu intestino a raya y previene el estreñimiento y la diarrea, siempre y cuando no se tome en exceso. Conviene aprovechar su piel, ya que es rica en fibra. 7. Contrarresta los efectos negativos del tabaco por dos de sus componentes llamados ácido cumárico y ácido clorogénico. 8. Combate la diabetes. Otros alimentos beneficiosos para quienes padecen esta enfermedad son la col, la espinaca y la nuez. 9. Además de ayudarte a sentirte menos hinchada o hinchado, sacia calmando tu apetito y previniendo que picotees entre horas. Y por último, el tomate también reduce la hipertensión arterial, ya que es rico en potasio y ácido hiaminobutírico. Amigos, ya estamos en la parte sabrosa y rica del programa. Hoy vamos a tener una receta, ahí sí que bien, pero bien sabrosa, pero sobre todo llena de color, llena de aromas del Mediterráneo. Es una receta, ahí sí que 100% mediterránea. ¿Por qué se le llama comida mediterránea? Dirán ustedes, precisamente. Porque existe, pues ahí sí que en toda la región del Mediterráneo, que está, se puede decir que al sur de Europa y al norte de África, pues una serie de países que tiene una tradición gastronómica muy especial. ¿Por qué? Porque emplean ahí sí que los jitomates, el aceite de oliva, las albahacas, los quesos frescos y demás, así como otros ingredientes como las aceitunas, las alcaparras, los pescados frescos y demás. Esto hace que la comida de esta zona sea de las más sanas, sea de las personas que tiene una alimentación con gran cantidad de antioxidantes, con gran cantidad de elementos muy nutritivos y que no perjudican a la salud, porque hay alimentos como ciertos alimentos que nos inflaman mucho, o no se le puede llamar nutrientes porque a final de cuentas no nos nutren, pero sí nos pueden perjudicar. Aquí es todo lo contrario. En esta receta vamos a tener lo que es esa tradición gastronómica que empieza desde el sur de España, todo lo que es la,
la región de Sevilla, Andalucía, Barcelona, al sur de Francia, Marsella, Italia, Sicilia, Córcega, y nos vamos al otro lado de la bota, lo que es Grecia, Turquía. Todos ellos son grandes productores de todos estos alimentos y hacen unas comidas realmente excepcionales. Hoy vamos a tener precisamente una ensalada que se le llama ensalada caprese, modificada. Y esa ensalada caprese también le vamos a poner encimita unos pequeños champiñones, que son champiñones horneados, con un relleno de queso mozzarella y pesto. La ensalada caprese, y ustedes si les gusta la gastronomía lo sabrán, pues es una ensalada que es, aquí tenemos una imagen clásica de la ensalada caprese. Ustedes pueden ver que parece como un hot cake, que es una rebanada de jitomate, una rebanada de queso mozzarella, otra rebanada de jitomate, otra rebanada de queso mozzarella, todo esto bañado con una salsa que lleva aceite de oliva, sal, pimienta, albahaca. Y bueno, esa es la ensalada caprese tradicional. Aquí la hicimos un poquito diferente. Aquí no vamos a poner las lascas de jitomate. Aquí tenemos los jitomates, pero los jitomates los vamos realmente a cortar para ponerlos simplemente así en cuartitos, o también si les gusta más de estos otros, que son los jitomates cherry o cerezas. También hay unos que parecen unas uvitas, jitomate uva. En fin, ya los puede usted conseguir en los supers, este tipo de jitomate. Y si no tiene ninguno de ellos, agarre su jitomate guaje, que al final de cuentas es igual de bueno, igual de sabroso. Entonces, el otro ingrediente interesante de la ensalada, que tiene que ser a fuerza, es el jitomate y este queso. Este queso lo puede usted conseguir igual en estos supers, que diga queso mozzarella. Si usted lo consigue ya así partidito, pues va a ser hasta más fácil. Si usted quiere hacer la tradicional, que es la lasca de jitomate con esta lasquita de el queso mozzarella, que es casi que un queso fresco. Este queso mozzarella en esta ensalada se puede decir que se desmenuzó para que fuera diferente. Entonces cortamos los jitomates, desmenuzamos queso mozzarella y también agarramos unos champiñones y los pusimos en lasquitas. Esos champiñones, pues simplemente no hay que lavarlos. Si los lava usted, pues se rompen todos. Hay que pasarles un trapo limpio, húmedo, para quitarles cualquier exceso de tierrita que puedan tener. O también en un momento determinado le pueda dar una pequeña pelada, quitándoles la pielecita de encima solamente. Esos jitomates, todo esto. Y vamos a tener un ingrediente raro, un ingrediente que normalmente no se usa mucho por acá, pero que allá en Italia y en Grecia se usa de manera muy habitual, que son, aquí esto parece así como si fueran chiles chipotles, pero no es chile chipotle, son jitomates deshidratados al sol. Igual en las secciones gourmet de cualquier súper puede usted encontrar estos frascos que diga jitomate deshidratado. Estos vienen en aceite de oliva. Lo único que hay que hacer es agarrar estos jitomates y ponerlos en un tazoncito, echarles un chorrito de agua un rato para que como que vayan hidratando y se vayan expandiendo un poquito. Y después los pica usted y va a ser muy sencillo. Es jitomate, jitomate deshidratado y lo que es lechuguitas y el queso mozzarella, ya se puede decir deshebrado. Pero aquí viene la otra parte de la receta, que es esta maravilla que tenemos acá. Este es un champiñón horneado. Así que es una receta bien gourmet, bien sabrosa. Obviamente a la ensalada hay que ponerle su aceitito de oliva, su sal, su pimienta. Si quiere usted echarle vinagre balsámico, o si tiene vinagre de arroz todavía mejor. Y bueno, ¿cómo se hacen estos champiñones horneados? Es bien sencillo. Simplemente le quita el tronquito a este champiñón. Le quita el tronco a cada uno de los champiñones. Si usted va a hacer 10 champiñones o 15 champiñones, le quita el tronco a todos. Les pone un poquito de mantequilla, tantita sal y pimienta, y los mete en una bandeja a hornear.
un rato, el horno ya debe estar caliente, bien caliente. Lo deja ahí unos 10 minutitos, después lo saca, les va a escurrir el caldito que va a soltar, se lo escurre y ya después los va a rellenar con quesito mozzarella desmenuzado y le va a poner un poquito de esto que se llama pesto, que es precisamente los jitomates deshidratados con un poco de albahaca, sal y pimienta, lo muele usted y queda esta pasta. Esta pastita se le pone adentro de lo que es el champiñón ya horneadito y le pone el poquito de queso mozzarella y le pone también encima un poquito de queso parmesano y le pone un poquito de pan molido. Lo vuelve a colocar en la bandeja, en la charola para hornear y otra vez unos 5 minutitos más al horno para que gratine todo esto y simplemente lo que va a tener usted es una ensalada súper sabrosa y con unos champiñones horneados que van a ser la delicia. Estos champiñones horneados usted va a cualquier restaurante más o menos italiano que tenemos por acá y cuestan una lana. Si usted compra su paquetito de champiñones, compra su jitomate deshidratado, compra su queso mozzarella, su albahaca y todo, o usted hace un festín en su casa, gourmet y sobre todo muy saludable. Esto está lleno de vitaminas, minerales, licopenos y demás. Ojalá haya sido de su agrado, ojalá la puedan hacer en casa y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Contingencia por el COVID-19, Telemar te brinda las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza soluciones a base de alcohol al 70%. Cúbrete la nariz y boca al estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. Permanece en casa y evita contacto con personas con síntomas de resfriado y gripe. Evita las compras de pánico, esto crea una preocupación social y los más afectados son los que realmente lo necesitan.